tardes, amigos. Nos encontramos en una nueva edición del programa Migración Inteligente. Soy Héctor Benítez y contamos con Florida Global University y Venme Legal. Bueno, le damos la bienvenida a un invitado de lujo, particularmente un ciudadano venezolano talentosísimo y que, aunque yo tenía alguna idea, algo superfluo de cuáles eran sus condiciones profesionales y de su experiencia, su background, le hice algo de, como le dicen en Venezuela, algo de stalking con relación a quién era este personaje, y pues me encuentro con que sencillamente estamos al frente de un profesional de una experiencia pues intachable, súper prolongada y de un renombre particular. Su nombre es Ramón Castro. Doctor Héctor, ¿cómo me le va? Un placer. Muy bien, amigo, muy bien. De verdad que bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de conversar telefónicamente, pero en esta oportunidad sí nos vemos ya cara a cara. Y bueno, debo reiterarte que me siento súper emocionado, súper contento de que nos acompañes en esta edición de Migración Inteligente. No, vale, para mí un placer. Y además que eres de esos venezolanos que a mí me gusta cuando... A ver, tú eres un profesional en Venezuela, pero tú viniste a Estados Unidos y te volviste a ser un profesional en los Estados Unidos. Y volviste a sacar tu carrera. Y esas misiones y esos actos son los que denotan los verdaderos profesionales. Además, es como los que aprenden dos idiomas. Tienes ahora dos idiomas, ahora tienes dos carreras, ahora tienes un sinfín de cosas positivas que hacen, pues que encaminen tu área como abogado, quizás con un step y con un conocimiento mucho más amplio frente a otras personas, porque bueno, eso te permite, es carrera, es trayectoria. Así que el orgullo también es mío y bueno, ahora sí, un gusto en persona, por así decirlo. Sí, que señor. Sí, señor. Bueno, realmente eso lo vamos a concretar pronto. Tú vas a ver, nos vamos a conseguir prontico. Claro que sí. Bueno, Total. Bueno, amigos, imagínense ustedes, solamente por hacer una pequeña referencia de quién estamos hablando, es nada más y nada menos que una persona que ha trabajado para empresas como Movistar, BlackBerry, Samsung, Motorola, Nokia, LG, Saiyan, Pepsi, Coca-Cola, etc. Pare usted de contar, sería, de verdad, pasaríamos nada más como media hora, una hora tratando de decir las personas o las compañías para las cuales él ha trabajado. Aparte de eso, ha presentado festivales musicales, ha presentado múltiples artistas en todos los escenarios habidos y por haber. Ha trabajado en radio, televisión, imagínense ustedes, Sun Channel, RCTV, La Mega, Ateneo FM, Televen, La Tele, MTV. O sea, no estamos hablando de cualquier persona en el mundo del espectáculo. Estamos hablando definitivamente de un señor de esta área. De verdad que... bueno, commercial voiceover, TV host, o sea, tiene, para usted de contar, y bueno, él me estaba haciendo una pequeña aclaratoria de que ya tenía un poco más de 20 años, 26 para ser exacto. Lo que pasa es que, como decimos en Venezuela, lo aceptaron cuando era un niño, por eso es que sigue siendo jovencito. Si tuviese pelo, pudiese meter la coba todavía. Sí, señor, sí, señor. Bueno, no tiene las canas que tengo yo. Tranquilo. No, pero mira, uno trabaja así, ¿ves? Te cortas la cabeza, ¿no? Porque tú sabes cómo se ve. Bueno, la verdad que sí, no me había dado cuenta de eso. Excelente. Una técnica. Excelente, excelente. Bueno, Ramón, mira, para comenzar, hermano, como tú bien sabes, y el mismo nombre del programa de alguna manera hace la referencia, estamos hablando de que este programa está dirigido a una migración inteligente. Aquí entendemos de repente el motivo por el cual muchos de nuestros compatriotas o personas, indistintamente de que sean venezolanos o no, en ocasiones pues toman la decisión de emigrar hacia los Estados Unidos o hacia cualquier otra parte del mundo, y sencillamente una vez que ellos llegan a los sitios donde están es que empiezan a ver cuál va a ser la dinámica para ellos poder quedarse en el país. Eso indudablemente genera un sinfín de problemas. ¿Por qué? Porque los tiempos tradicionales que se otorgan de vigencia de estatus migratorio, sea en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, usualmente no son tiempos prolongados, son tiempos cortos. Entonces, ¿qué pasa? Para uno poder preservar un estatus migratorio, para poder pasar a otra condición migratoria, a veces estamos cortos con los tiempos y nos obliga a tomar medidas desesperadas que probablemente no teníamos que haber tomado si hubiésemos tenido la oportunidad de acceder a este tipo de información para hacer una migración un poco más inteligente. Te lo comento porque tenemos una cantidad impresionante
de compatriotas que se encuentran en este momento en una situación de asilo pendiente, donde de repente piensan que no tenían o pensaron que no tenían otro tipo de oportunidad, porque digamos que la moda del momento o lo que estaba en el quehacer, en la información de las redes, etcétera, era si usted es venezolano, llegue, presente su asilo político, no tiene absolutamente más nada. Pues Él me dijeron, él me no, dijeron. a mí me contaron, yo tengo un amigo que, ah, no, a mí me dijo mi tía que, no, Luis, el vecino mío, él me contó que... Literal, literal. Bueno, de hecho yo siempre comento por ahí que hay un gran amigo que tiene un programa que se llama Alguien me dijo. Y precisamente trata más o menos de recrear un poco ese tipo de escenarios. Él en el mundo del real estate, en el caso de nosotros como abogados, peor todavía, porque nada más y nada menos se está poniendo en juego la estabilidad en un país donde tengas acceso a los servicios públicos, a servicios de salud, a seguro, a poder trabajar, a poder hacer una vida normal. Y que cuando no tienes la forma de preservar ese estatus migratorio o poder trascender finalmente a una residencia legal permanente, pues definitivamente quedas estancado y no hayas qué hacer. Eso pasa, no es culpa, yo digo que no es culpa de la gente. Sencillamente no estaban todavía dadas las condiciones para tener el nivel de información que tenemos hoy en día. Bueno, yo te Pero digo algo, Héctor, yo te digo algo, Héctor. Para mí es desinformación. Yo te soy bien honesto. Yo antes de venirme a los Estados Unidos, yo pasé por un año y medio de proceso de preparación en Venezuela y desde Venezuela, porque estaba informado. Aquí me doy cuenta de otras cosas, y esto aplica para cualquier área, no solo el área de inmigración. En cualquier área dentro de los Estados Unidos, tienes que consultar con los expertos. Tú no sabes más que el abogado, tú no sabes más que el realtor, tú no sabes más que el agente de seguro, tú no sabes más que el proceso que tengas que hacer para crear una compañía y así un sinfín de cosas. Eso lo aprendí por mi show Let's Connect y es lo que claro. me permite entenderlo. Y yo sí entiendo que la gente lo haga desinformadamente y sea él, a mí me dijeron. Pero ese es el mayor error que te puedo hacer. No solo perder una gestión, sino perder plata. Y aquí un dólar, uno, cuenta. Entonces, ese es el proceso que viví yo. Entonces, yo entiendo muy bien las dos caras, los que llegan desinformados y los que ya entienden cómo es el sistema y empiezan a unirse a él. Claro. Ahora, cuéntanos un poquito, Ramón, ¿cómo fue ese proceso? Tú dijiste que pasaste un año y medio planificando. ¿Cómo te Sí. planificaste? ¿Dónde Mira, buscaste información? yo tengo un primo que es abogado acá en los Estados Unidos. Él hoy en día vive en España y ya trabaja en el área migratoria, pero de España. Y bueno, yo andaba con esa decisión, ¿no? La decisión que tenemos todos, me voy, no me voy, sí, está. Como bien lo sabes, pues tenía una carrera bastante positiva en mi país y eso le genera a uno un lugar de confort. Y dices, no, man, no sé. Pero mi primo siempre me decía, o sea, eso era año a año. Él siempre me avisaba, mira, ya viene la lotería de las visas. Tienes que aplicar, hazlo, no sé qué broma, y oye, piénsatelo, porque cada vez se están complicando más las cosas. Pero uno está en Venezuela y no. Y otra vez, mira, la cosa se está complicando, cada vez se están cerrando más las puertas para los venezolanos. Aprovecha y aplica. Hasta que llegó un día que no fue ese el mensaje, sino fue un mensaje en Venezuela que me hizo explotar y dijo, ya va, espera un momento, ya, no me calo más esto. Se acabó. No voy a quedarme más en este país, me voy. Entonces empecé a la recolección de los papeles. Cuando tú vas a hacer una visa, ah, bueno, a buscar las opciones. ¿Cuál era mi opción? ¿Iba a hacer una visa inversionista? No, yo no voy a hacer una visa inversionista. No, ¿tú vas a nacionalizarte? No, yo no me puedo nacionalizar. Ah, tú tienes una visa de talento. Perfecto, vamos por la visa de talento. Tú cuentas con todos los créditos para la visa de talento. Vamos a empezar la recolección de todos los requisitos y vamos a aplicar, me dice en esta oportunidad mi primo, vamos a aplicar primero por la visa y después que la tengas y llegues acá, aplicamos por la residencia. Vamos a hacerlo por pasos, porque ya estábamos en una etapa donde los venezolanos les estaban empezando a rechazar las visas. Esto fue hace casi 5 o 6 años. Entonces, bueno, empecé a recolectar todo el material. Entonces empezamos con las cartas de recomendación, que allí, se los digo, ahí te empiezas a dar cuenta quiénes te quieren ayudar y quiénes no. Parece mentira que una simple carta, que lo que tienen que hacer es firmarla y ayudarte,
La gente dice, no, no puedo, no, yo opto por esto. Y para las personas que vean esto, se los digo. A mí me mandan a pedir una carta, yo le digo, escribe lo que tú quieras y lo que tu abogado quiera, que yo lo firme. Cuentas conmigo. Así claro, mismo. Claro, porque en definitiva, la gente cuando va a escribir, escribe, es lo que tiene conocimiento y lo que vivió contigo. O sea, no es que va a estar nada inventado. Tú lo que vas a suscribir, sí, pero la gente se lo que hace tú un sabes conflicto, que es así. Te enredan, buscan. Ah, perdón, un inciso allí. Yo había buscado la opción de que un amigo en New York con su empresa me solicitara como talento. Y eso me pudiese facilitar. Ahí perdí 6 meses previos. Okay. Porque él entró en shock y ya él había solicitado a otra persona y pues su compañía ya no me podía pedir a mí y perdí todo ese tiempo invertido. Eso fue estando todavía en Venezuela. Todavía en Venezuela. Yo todo esto lo hice primero desde Venezuela. Bueno, empezamos con la recolección de los papeles, después a la traducción de los mismos, luego al primer envío, ¿no? Se vio todo y se mandaron los primeros envíos. Hay otro proceso que es muy importante y que lo deben guardar siempre, lo recomiendo, que es las fechas de entrada y salida a los Estados Unidos, porque eso a uno se le olvida siempre y te las van a preguntar siempre, siempre, no van a variar, y lo que tienes que hacer es incrementarlo. Eso tiene que ser como un Excel, que tú lo tengas ya listo, copiar y pegar. Porque si tú te pelas en una, ya eres un sospechoso de que puede pasar algo y ¡pum! Claro. Te niega. Entonces, bueno, empezamos la recolección de las cosas. Y era un back and forth, ¿no? Recuerdo que fue muy traumático porque, bueno, es como una... Hace año y medio, no es mentira, hace año y medio recolectando información, a pesar de que yo soy muy organizado, tengo mis revistas, mis publicaciones, todo. Yo tenía todos los requisitos para que me dieran mi visa de talento. Ok. Entonces, pasó el tiempo y llega la respuesta. No ha sido aprobada, le estamos haciendo un request. Literalmente, Héctor, yo me puse a llorar, pues lo digo... No puede ser. Como personas que no tienen la trayectoria que tengo yo, o los créditos, esto se habla de crédito, no es trayectoria, es créditos. Tú vas a recolectar créditos en tu carrera. Y a él se lo prueban y a mí no, no entiendo. Aquí está pasando algo. Entonces, empecé a revisar los documentos, uno a uno. ¿Y qué pasaba? Por ejemplo, en el caso de las interpretaciones, en el caso de las traducciones, estaban haciendo una traducción literal y no una interpretación. Entonces estaban variando. Estaban claro. comunicando que yo era otra persona y que hacía otras cosas. Entonces no funcionaba. Entonces, bueno, cuando a ti te mandan el primer request o me mandaron el primer request, yo lo veo y tienes que empezar a llenar ciertas cosas. Entonces creé una campaña en Venezuela de prensa para poder tener más sentimentraje y colocarlo dentro de los papeles que me solicitaban, porque para ellos no era suficiente lo que se estaba haciendo. Por supuesto, todo esto implica plata. Aquí nada es gratis. Todo es plata. Y no es por uno, es por tres. Porque somos mi esposa, mi hija y yo. Correcto. Bueno, hacemos eso. Mandamos el request. Y me vuelven a rebotar la broma. Y me vuelven a pedir un request. ¿Otro? Eso, sí. O sea, sí, sí ocurre, pero no es lo usual. Me vino otro request. Para mí esto es que el proceso desde cero no se estaba haciendo bien y la gestión no se estaba haciendo bien porque, repito, no entiendo. Claro. Bueno, hicimos el request, después del request metimos el premium process y pagamos el premium process para que saliera de una a los días y ya yo saber si me iba a suicidar o si iba a continuar mi vida, básicamente. Y me llegó la aprobación. Dada esta aprobación de visa de talento, cuentas con cierto tiempo como talento para trabajar en esa área dentro de los Estados Unidos y llegar. Porque lo que te aprobaron fue la visa O. Correcto. Ok. Te aprobaron la visa O. Pero tú con la visa O no puedes trabajar como maestro, no. ni como McDonald's. No. Tienes que trabajar en tu área. Y para el sponsor que te pidió. Y para el sponsor que te pidió. Entonces ahí me ayudó una chica que se llama Mónica Carrum, que fue la que me hizo mi sponsor. Okay. Y que le agradeceré toda la vida, porque tú sabes lo fastidioso que puede ser eso por todo lo que piden, lo que requieren. Sí. Y me dicen, yo te ayudo, no te preocupes, dame. Y vieron papeles para allá, papeles para acá, papeles para allá, traducción para allá, traducción para acá, el contrato, todo, hacer el schedule sheet, el sheet. Eso era, o sea, cuando el schedule sheet es tan fastidioso,
O sea, tú tienes que planificar lo que vas a hacer en 3 años. Sí, Bueno, correcto. yo me senté a hacer mi itinerario, El lo que itinerario completo. completo, llegaba y lo basaba en una grabación, lo basaba en cosas que yo vivía constantemente. Entonces, Claro. le ponía precios, le ponía montos, le ponía. Bueno, lo que hay que hacer es una tarea. Es una tarea. Llegué a Estados Unidos, llegué a New York en diciembre. Llegamos con nuestros papeles, empezamos todo el proceso. Y al año, a los 6 meses, yo me cambié de abogado y me fui con Beltrán Brito, con Brito. Okay. Y no te conocí a ti todavía. Y con este abogado comencé a trabajar y él me dice, la primera alarma me dice, oye, pero ¿por qué tú no solicitaste residencia de una? Si tú tienes crédito para solicitar residencia de una, no entiendo esto. Entonces le echo todo el cuento y me dice, bueno, definitivamente, con todo el perdón, esto no estuvo bien gestionado en su totalidad. Pero bueno, ya estamos en esto. Hay que pagar otra vez todo el procedimiento para una residencia. Ya está mucho más caro. Eso fue lo que me tocó. Al final, es lo que tocó. Y ahí fue mucho más fácil porque ya yo tenía todos los procesos adelantados, porque básicamente yo había hecho todo mi procedimiento, todos mis papeles, yo lo tenía todo archivado. De hecho, yo volteo aquí a la izquierda y hay un archivo que es solo, o sea, mi folder era así, de documentos. Y bueno, después me aprobaron mi residencia y ya soy residente de los Estados Unidos y ya ¿Cuánto estoy en tiempo este. tardaste para que te aprobaran la residencia? 6 meses, 6 meses. casi un Excelente. año. O sea, de verdad eso lo sabe mejor mi esposa que Entre seis mi meses y médico. un año. Sí, Claro, 6 meses y seis un año. meses y un año. Y yo le dije a una, premium process, porque ya yo sabía, o sea, es todo un sistema también, ¿no? Sí. O sea, si tú pagas, ellos lo van a hacer más rápido y va a salir eso listo. Si no, vas en folder, the folder, premium process, Sí, puede hermano. durar un Ya año, está. año y medio, 2 años, Ya, lo ya, que el ya, ya, servicio ya. de inmigración le provoque. Así de Premium sencillo. process es la opción aquí. Entonces ya yo estoy encaminado a lo que será mi tercer proceso migratorio para hacer la nacionalización. Ah, caramba. ¿Eso ya tienes cuánto tiempo de residente permanente? Yo tengo, ya vamos a cumplir casi 4 años. Ah, no, chicos, ya ustedes están cercanos a eso. Ya Sí, estamos ya cercanos estamos, a ya eso. después viene ese proceso y ya, pues ya me olvido de todo lo demás. Gracias a Dios, ya ahí estoy salvado por un muy buen tiempo. Bueno, Así más o menos es la historia. pero fíjate bien, Ramón, excelente por lo que me estás contando, porque en definitiva, date cuenta de algo, indistintamente de que de repente no haya cumplido las mayores expectativas como tú tal vez lo aspirabas, en definitiva el hecho que hayas tenido la oportunidad de llegar con un estatus no de 6 meses en un contexto de turista, sino con un estatus de 3 años, ¿me explico? Para poder trabajar directo en el área a la que tú te dedicabas y no tener que esperar de repente 6 meses, un año para poder obtener un permiso de trabajo, porque llegaste directo con un permiso de trabajo, eso te estaba abriendo unas puertas distintas para que tú hicieras ese trámite de residencia. ¿Lo pudiste haber hecho desde el principio como residencia y ahorrabas un dinero? Sí, pero en definitiva llegaste bajo un esquema de tranquilidad migratoria, llegaste bajo un esquema donde el tiempo no te tenía apretado, no tenías la soga al cuello para ver qué ibas a hacer y cuál iba a ser tu desempeño, y Que esa es la tuviste tiempo. realidad, que esa es la realidad. A ver, yo sé que yo estoy beneficiado con respecto a las otras personas, pero también yo me programé, yo esto lo planifiqué. Es correcto. Yo no lo hice a lo loco, que es lo, yo no lo hice de una forma desesperada. No quisiera que esto se entendiera mal al momento de comunicar, pero es que hay mucha gente que se viene de una forma descontrolada. Dice, no, yo llego allá, me vine como turista y pedí asilo. Bueno, Sí. ¿sabes qué? Chévere que te rías y chévere que hayas pedido el asilo, pero ahora comienza el reloj en contra. En contra. Porque el asilo es un tiempo para ver cómo vas a resolver. Porque el asilo no significa que te lo van a dar. Claro, ya cambiaron las cosas porque ahora tenemos el TPS. Sin embargo, la gente tiene que entender cómo son los procesos migratorios. Yo me preparé, yo le digo a la gente que me está viendo en este momento que no. Okay, o sea, quizás sufre un poco más la salida, pero prepárate porque llegar aquí bajo ese aspecto es diferente. Haz Claro. una pequeña inversión, indaga, averigua, edúcate. Tienes Migra que ir con los inteligentemente. expertos. Sí. Tienes que ir con los expertos. No hay otra. Sí, señor.
Ramón, bueno, imagínate tú, me toca en este momento una parte un poquito desagradable para mí, que es ponerle fin a una No, conversación ya. excelente y maravillosa. Sí, bueno, tú como gente de medios sabes que a veces cuando ya detrás de cámaras nos indican que el tiempo ya es el suficiente, pues obviamente debemos pasar a otra etapa. Tú me entiendes, yo sé que tú en tu contexto no hay ningún tipo de problema ni resentimiento al respecto. De verdad te agradezco muchísimo, Ramón, el hecho de que de alguna manera hayas dado tu experiencia. En días anteriores tuvimos una gran compañera, en este caso Daniela Cosán, nos hablaba en un contexto de peticiones familiares, indistintamente que ella es artista. En tu caso, pues nos estás dando muchas luces sobre lo que son procesos en el contexto de una visa de talentos y muy probablemente en un futuro vamos a volver a conversar para que digamos cuáles fueron cada uno de esos requisitos que tuviste que cumplir, como posiciones de liderazgo, como aparición en medios, premios, reconocimientos, tal vez altos ingresos, etcétera. Todo lo que tú pudiste haber tenido para poder cumplir con las criterias de lo que implica una visa de talento, de un listado de aproximadamente 9 que se sugieren y tienes que cumplir con un mínimo de 3 Cumplía en con el todas contexto. Y las y me dio cumplía, y las cumplía. vergüenza. No, no tengo ningún tipo de duda. En tu caso, bueno, las cumplías y las bateabas de jonrón, como dicen por ahí. Pero bueno, nos diste muchas luces para que la gente siga migrando inteligentemente y los que todavía sigan llegando a los Estados Unidos y ya no tienen opción al TPS, porque el TPS para quienes estaban al 8 de marzo, piensen dos veces lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, indaguen y vean estos programas para que tengan la oportunidad de tener una migración adecuada e inteligente. Ramón, muchísimas gracias, hermano. De verdad que te lo agradezco en el alma y bueno, Amable. nos vemos pronto. Siempre a la orden. Bye bye. Igual, hasta luego. Como ustedes vieron, Ramón Castro emigró a los Estados Unidos o inmigró a los Estados Unidos a través de una visa de talento. Para la visa de talento, si tienes pensado o crees que tienes las opciones en cualquiera de los ámbitos, son algunos de los requisitos que de alguna manera ustedes tienen que cumplir para que podamos optar a este tipo de visa, dentro de los cuales están el que hayas ocupado posiciones de liderazgo, que hayas ocupado posiciones, tal vez algún papel protagónico en telenovelas, en televisión, etcétera, que hayas devengado altos salarios comparativamente a las personas en el país al cual te estás comparando, que hayas tenido membresías en asociaciones u organizaciones de distinguida reputación, obviamente que hayas tenido apariciones públicas o reseñas o entrevistas que hayan sido dirigidas a tu persona, que hayas fungido como jurado no necesariamente que tienes que llevar el nombre de juez, sino que básicamente tienes que haber tenido la función de juzgar lo que otros en tu área de desempeño bien pudieron haber estado haciendo. Usted puede a través de una visa de talento obtenerla para gente que tal vez se dedique al baile, a la televisión, a la música, etc. Hay un sinfín de áreas a través de las cuales usted lo puede lograr y si tiene en términos generales estos requisitos, muy probablemente usted va a poder optar a una visa de talento. Esto es migración inteligente.